segundito, Alberto. Supongo que esperando una oportunidad en no sé si en este o ¿no? después de varios partidos en los que tu participación ha sido más escasa que, que al principio de temporada. Buenas tardes. Sí, la verdad que, que bueno, eh, trabajando todos los días para, para estar disponible para, para el míster, para aportar al equipo. Y está claro, todo jugador quiere quiere jugar y, y ojalá tenga oportunidad pronto. Si no es así, seguir trabajando y, y aportar al equipo de la manera que sea para, para llegar al puerto que queremos, que es el de jugar el de ascenso. En estos partidos en los que has estado fuera, no sé si, como siempre se dice, desde fuera se ven mejor los problemas que desde dentro, desde el banquillo, no sé si has tenido tiempo para analizar qué es lo que le está pasando al equipo. Se ha hablado mucho, pero no termináis de, de encontrar problemas o ya después de este partido sí. Bueno, la verdad que, que estamos en la segunda vuelta, en el tramo decisivo de la competición, y está claro que, que ganar partidos es, es complicado. Eh, todo el mundo está jugando ya eh, la temporada, los equipos de abajo aprietan a los de arriba, la clasificación cada vez se hace más estrecha y, y al final es lo normal en las segundas vueltas. Eh, está claro que ahora estamos en, eh, pasando por, por un momento de la temporada importante en el que tenemos que volver a sumar eh, de tres los, los fines de semana. Y está claro que nosotros seguimos corrigiendo nuestros errores para, para que llegue el siguiente partido y hacerlo lo mejor posible para, para traer tres puntos aquí a, a Huelva. Alberto, estamos está pasando el equipo, eh, coincidiendo también con tu con tu reciente suplencia, está pasando un bache tanto a nivel de resultados como de juego, también a nivel defensivo, ¿no? El equipo encaja últimamente más goles, sobre todo que en la primera vuelta, ¿cómo estás viendo también ese aspecto, ya que tú tu, es tu, tu posición? Bueno, está claro que, que tenemos que volver a ser el equipo que, que fuimos acumulando por tres a 0, haciéndonos fuertes en, en, esa, en esa faceta, pero, pero bueno, creo que tenemos jugadores muy importantes en, en esas posiciones y, y estoy seguro que, que volveremos a, a esa dinámica de encajar poco, de ser el equipo que éramos de, de sentirnos cómodos en, en esos resultados cortos y, y bueno, con ganas de, de volver a esa dinámica de buenos resultados para, para estar más cerquita de nuestro objetivo Este sábado visitáis Antequera, otro, otro rival directo al igual que, que el Ceuta hace dos semanas eh, ¿Cómo afrontáis ese partido? sobre todo teniendo en cuenta que ya habrá ganas ¿no? de volver a, a ganar fuera de casa, ya que la última victoria fue en Ajecira en Enero Sí, está claro que tenemos muchas ganas de, de ir a Antequera, hacer un buen partido, traernos la victoria. Y como tú bien dices, eh, estamos en, en un momento de la temporada en el que nos está costando hacer victorias fuera de casa. Pero, pero bueno, estoy convencido de que este equipo pronto volverá a esa, esa buena dinámica, tanto en casa como fuera. Y, y bueno, con ganas de que llegue el partido para, para resarcirnos, para traer tres puntos y, y seguir, seguir en nuestra posición y que, que no nos la quite nadie. Un partido supongo que especial por las trayectorias paralelas de, de Antequera y Recre esta temporada y esta, ¿no? O sea, sí, el año pasado la Antequera fue el equipo que, que fue campeón de liga, nosotros ascendimos en, en el playoff. Cuando llegué aquí me acuerdo que hablaba de a cuántos puntos estábamos la Antequera, que a ver si lo cogíamos. Pero bueno, la verdad que, que el equipo en ese momento... Fue capaz de, de ser equipo, de saber dónde estábamos, de que si no, escogíamos adelante la antequera, había que ascender por el playoff, lo conseguimos y ahora, pues bueno, da la casualidad que estamos los dos ahí arriba peleando por, por otro playoff, pero esta vez a segunda división y, y ojalá seamos nosotros este año que acabe por encima de, del otro y consiga, consiga ese playoff para, para que todos soñemos. Y supongo que con ganas de ver la, la grada visitante del Maulí llena, ¿no? Sí, está claro. Creo que hay 680 entradas. Estoy seguro de que se van a, se van a vender todas. Y Si hubiera más, también se venderían. Eh, la verdad que siempre lo digo, es una gozada poder ir a jugar fuera de casa y que siempre esté nuestra afición apoyándonos. Creo que pocos equipos en esta categoría son capaces de, de hacer lo que hace esta afición por nosotros y con ganas de, como te decía antes, de darles una, una victoria para, para que tengan un buen viaje de vuelta. Bien, vale, pues muchas gracias. Gracias.